Me gustaría que me atendierais porque os voy a contar un cuento. ¿Vale? Os voy a contar una historia real, una historia que es la historia de mi vida, ¿vale? Y, y espero que, que os inspire algo. Mirad, estáis en la campiña sur cordobesa. Eh, ahora son las 10 menos cuarto y mirad qué temperatura tenemos, ¿vale? Os digo que esto no es normal, y estamos en Córdoba, pero no es normal. Y no es normal no solo porque esto esté sucediendo en Córdoba, sino porque está sucediendo en Salamanca, en Valladolid, en Barcelona, en París, en Londres, en, en todos sitios. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando algo que yo decía y dijimos hace 25 años que podía pasar, no solo nosotros, sino los científicos. Bueno, pues estáis visitando hoy un proyecto que es el resultado de creer hace 25 años que el modelo que teníamos de trabajo... No era sostenible, eh, no podemos trabajar solo para generar riqueza y dinero, sino que tenemos que, que trabajar para generar otros valores y esos valores los, voy, los vais a ver en el proyecto que tenéis aquí, que estáis ahora mismo sentados sobre él. Mira, estáis en un viñedo ecológico. Eh, yo creo que todos sabéis lo que es la agricultura ecológica, ¿no? Si yo os preguntara a alguno qué es la agricultura ecológica, que para vosotros que ahora mismo la ecología, dos o tres opiniones. Hasta o todo lo que engloba la tierra y, y cuando se dice que algo es ecológico se refiere a que eh, proviene de, de, la, de algo natural. O sea. Cuando yo estudiaba eh, y cuando yo empecé a trabajar en la bodega, eh, yo entendía al ser humano como el vértice de una pirámide y aquí estamos nosotros y nosotros manejamos todo lo que viene debajo que es el, bueno, no el mundo, el universo. 25 años después me he dado cuenta que nosotros estamos metidos en una esfera, ¿vale? Y somos parte de esa esfera y tenemos la misma responsabilidad y la misma capacidad de crear y destruir que cualquier insecto o cualquier vegetal o cualquier planta que veáis aquí ahora mismo, ¿vale? Mirad, estáis en un viñedo que fue premio Alimentos de España a la producción ecológica en el año 2014. Yo empecé a hacer viticultura ecológica, como bien ha dicho eh, vuestra compañera, porque entendía que un ecosistema no era sostenible si yo lo único que hacía era extraer del ecosistema. Yo no devolvía nada al ecosistema. A partir de ahí me di cuenta, y se lo dije a mi padre, le dije, mira, eh, yo dentro del mundo del vino voy a hacer un proyecto en el cual vamos a hacer viticultura ecológica. Bueno, pues imaginaros mi padre la sorpresa ecológico, pero hombre, pero si esta gente está todo el día protestando y están todo el día dando la lata, ¿cómo te vas a ser ecológico? ¿Por qué? Pues porque él tenía un concepto de la ecología muy erróneo de lo que realmente es. La ecología no es ni más ni menos que crear, en este caso, hablamos de la vid, hablamos de un cultivo que se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, ¿vale? Hasta para ir a ver un concierto de rock, se puede ser ecológico, ¿vale? tan fácil como reciclar, como no tirar la porquería al suelo, como ser un poco responsables con el entorno donde estamos.